no querían pues que se viniera aquí la Escuela Secundaria Federal, luchando mucha gente por el progreso de nuestro pueblo, pues vino como fundador de esta escuela el maestro Antonio Luna Sandoval. Y pues desde aquí vamos a ratito a hablar un poquito más de él en nuestro noticiero, y pues nos despedimos un homenaje póstumo desde estas oficinas, desde Pulso del Sur. Me da también el licenciado José Juan Llamas Saldívar ya en sus noticieros y en la página Pulso del Sur ya están comentando acerca de este hombre que fue un impulsador del progreso en el estado de Zacatecas, en la región y en Jalpa, porque llegó un momento dado en que la Valentín Gómez Faría era la mejor escuela del estado de Zacatecas, la más grande y la mejor a todos niveles, a nivel infraestructura y a nivel educativo. Pero pues son cosas del pasado y nosotros seguimos, la vida sigue y hay que continuarla, y vamos a empezar a hablar de las efemérides, que también desgraciadamente algunas efemérides hablan de muertes, ¿verdad?, y de nacimientos, de personajes distinguidos. Y hoy vamos a hablar pues de varios personajes de las efemérides. Y empezamos pues con las efemérides del mes de agosto. Fíjense que el 3 de agosto, pero en 1978, fallece en Guadalajara, Jalisco, Filemón Cedeño Jiménez, músico y compositor zacatecano, nativo de Apozol, Zacatecas. El 4 de agosto, pero en 1963, fíjense, en el Hospital Civil de Zacatecas, fallece el doctor Francisco Sosa y Mesa, originario de Jalpa, Zacatecas. ¿Ustedes, alguien lo reconoce, alguien recuerda de él? Fue en el 63, falleció el doctor Francisco Sosa y Mesa, originario de Jalpa, Zacatecas. El 5 de agosto de 1935, en Zacatecas, se prohíbe vender en las tiendas de abarrotes alcohol, mezcal y todo tipo de bebidas embriagantes. Fíjense, en 1935 se prohíbe la venta en las tiendas de abarrotes de alcohol, mezcal y todo tipo de bebidas embriagantes. Ojalá de aquí se hicieran los viernes, sábados y domingos, ya, porque vemos un poquito mal a veces la venta de alcohol en nuestras calles, pero en el 35 prohibieron todo este tipo de bebidas embriagantes. El 5 de agosto de 1929, en la plaza principal, es asesinado de Jalpa, Zacatecas, José María Gutiérrez Valenzuela, el famoso Chema Gutiérrez, que fuera lugarteniente del jefe cristero Enrique Gorostieta. Y vamos a hablar de este personaje personaje de Jalpa, que también anduvo en la Revolución Mexicana, y fue un personaje muy importante para la guerra cristera y todo lo que fue esta guerra, que fue, bueno, para mí infructuosa, pero sin lugar a dudas fue un momento histórico en nuestro país. El 6 de agosto de 1882 se inaugura el observatorio del Instituto de Ciencias y se nombra director honorífico al ingeniero José Árbol y Bonilla. El observatorio del Instituto de Ciencias es el que está ahorita en el Cerro de la Bufa. Este es el observatorio del Instituto de Ciencias. El 7 de agosto de 1815, un bando realista prohíbe a los campesinos de Zacatecas montar a caballo sin licencia, la cual cuesta 12 reales anuales. Fíjense, les prohibía subirse a caballo, y si no pagaban los 12, es como ahorita las placas, ¿verdad? Si no te veían con tu licencia, para abajo, ¿verdad?, te quitaban la montura. Eso fue en 1815. El 7 de agosto de 1931 se instala el Departamento de Educación Pública en el estado de Zacatecas, abajo del Palacio de Gobierno del mismo estado. Fíjense, en el 31 ya empezaba la CEDUSAC, o la Secretaría de Educación y Cultura. El 8 de agosto de 1933, el director de carreteras informa que solo faltan 20 kilómetros para terminar, imagínense ustedes, la carretera Zacatecas-Juchipila. Fue en el 33, que por cierto, hay una novela de Tomás Mojarro que se llama Bramadero, y en esa novela platica precisamente del camino. Él estuvo trabajando en la carretera Jalpa-Juchipila en aquellas épocas, y él habla de cómo llegó, en este caso, el progreso a Jalpa. Me da esta muy interesante, ojalá y después podamos nosotros leer algunas particularidades de este libro de Tomás Mojarro, cuando habla precisamente de esta carretera Zacatecas-Juchipila. Y por último, el 13
de agosto de 1113, fíjense ustedes, las fuerzas de Santos Bañuelos fueron rechazadas en Jalpa, Zacatecas, por voluntarios encabezados por el cura Juan Ibarra. Ya empezaba lo que era la defensa social, que al ratito vamos a platicar de esta famosa defensa social que fue precisamente encabezada por el cura Juan Ibarra, y pues el presidente en aquella época, Primitivo Rentería, quienes fueron los que no quisieron que estuviera en paz el pueblo de Jalpa, y fue tomado después con 14.000 carrancistas. Imagínense, el pueblo con, eran más los carrancistas que los habitantes que tenía Jalpa. Muy bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos con Vida y Muerte de José María Gutiérrez. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. ¿Tienes planes para viajar? Ya abrió sus puertas Viajes Caxcan en Juchipila. No somos los únicos, pero sí los mejores. Te asesoramos en trámites para visas americanas, boletos de avión y camión, paquetes vacacionales a los principales destinos de México y de todo el mundo, envíos de mensajería, paquetería y medicamentos a Estados Unidos. Y recuerda, Viajes Caxcan te ofrece el mejor servicio, calidad y precio. Reservaciones al teléfono 467-9509-53 o en sus instalaciones en calle Juárez, número 16, rumbo al Jardincito en Juchipila, Zacatecas. Viajes Caxcan en Juchipila. Visítanos. ¿Te gusta el mundo de la moda y la belleza? El Instituto Ángelos, incorporado a la SEDUSAC, con número de acuerdo 019-32-CE-120301, te invita a cursar las carreras de corte y confección y alta costura, impartida por las diseñadoras Rosa Marta y María Isabel Velasco Sandoval. Además, estilismo y cosmetología impartidas por la cosmetóloga María de los Ángeles Abelar. Reinscripciones abiertas. Más información en calle Juárez 630B o a los teléfonos 955-2764 y celular 463-953-6192. Instituto Ángelus, donde el glamour y la belleza tienen un lugar. Yo soy el frutero y pico la sandía. Frutería Nueva. En Frutería Nueva encontrarás una gran extensa variedad en frutas, verduras, quesos, desechables, agua, hielo y abarrotes de la mejor calidad y a los mejores precios. Aprovecha nuestra gran promoción. En la compra de 100 pesos o más, llévate una bolsa de nopalitos totalmente gratis. Visítanos en calle Juárez, número 1214, esquina con Adolfo Villaseñor, aquí en Jalpa. Frutería Nueva, te sorprenderás. ¿Se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de Mayo, número 403, en Jalpa, Zacatecas. Y en Tabasco, en calle Gómez Farías, número 58, Centro. Contamos con dos salas de velación en Jalpa. Amplia experiencia en cremación y embalsamado. Servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llávenos a los teléfonos 955-2061 en Jalpa y en Tabasco 957-0546. Funeraria Carrillo. Carrillo. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que hormamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad, número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. Vaquero, que tú querías.
Aranceles para baño, persianas, pisos, puertas automáticas, iluminación. Eso y más lo realiza Iludec. En diseño arquitectónico y de interiores, somos los mejores. Atendidos por la arquitecta Samantha Melisa López Romo y ubicados en calle Obregón, número 625. Cotizaciones sin ningún compromiso al 463-95-549-60. El arte de la construcción ahora en manos de mujer. Iludec. En este regreso a clases, ven a Papelería de Ángel. Encontrarás variedad y surtido en mochilas de marca y artículos escolares al mejor precio. Cuadernos de tus personajes favoritos, lápices de colores, crayolas, tijeras, gomas, calculadoras y complementos didácticos para alumnos. Material para maestros y docentes. El mejor surtido desde preescolar hasta universidad. Lo encontrarás aquí, en Papelería de Ángel. Siempre pensando en tu economía, te espera en calle Madero Norte, número 313, aquí en Jalpa. Papelería de Ángel. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la historia de nuestro pueblo. Fíjense que hoy vamos a hablar de José María Gutiérrez, Chema Gutiérrez. Él nació en el rancho del Guaracha, hoy San José de Guaracha, en el municipio de Jalpa, Zacatecas, el 10 de noviembre de 1893. Fueron sus padres J. Trinidad Gutiérrez y María del Pilar Valenzuela. A los 3 meses de edad quedó huérfano de padre y 5 años más tarde también perdió la vida su mamá. Este hombre, que estuvo muy ligado a la cuestión de la guerra cristera, bueno, antes de eso estuvo envuelto en la guerra, en la Revolución Mexicana. Por ahí tenemos algunos datos que se cuenta que él anduvo con J. Isabel Robles, aunque no está muy bien confirmado, pero también anduvo en la defensa social de Jalpa, ¿verdad? Fue nombrado jefe de la Liga y más tarde jefe del movimiento armado de la guerra cristera, ¿verdad? Él, uno de sus máximos enemigos, fíjese bien quién fue, don Teófilo Valdovinos, el papá de la de la famosa cristera Jovita Valdovinos. Era un eterno revoltoso que siempre que venía él de Estados Unidos, llegaba a Jalpa y se levantaba en armas. Gutiérrez supo llevársela un poquito bien con él, aunque no se iban muy bien, que digamos, en la cuestión de que no le gustaba a Gutiérrez que se alzara cada rato que venía de Estados Unidos. Después se hicieron muy amigos en la cuestión de defender la causa cristera, ¿verdad? Y Chema Gutiérrez y Teófilo Valdovinos hicieron una mancuerna muy interesante, ¿verdad? Hicieron una mancuerna muy interesante porque ellos se levantaron el 27 de enero de 1926, aquí en 26-27, ellos se levantaron aquí en Jalpa, y don Chema Gutiérrez fue ascendido primero a coronel y después fue general, decían general Chema Gutiérrez, y quien sí era en este caso el militar de carrera era Teófilo Valdovinos. Él estuvo un buen tiempo en el ejército. Lo acusan de haber robado algo al ejército y lo destituyen y él se va a Estados Unidos, ¿verdad? Y don Chema Gutiérrez, esta persona fue uno de los pilares más importantes de la guerra cristera. En aquella época, pues él tuvo en sus manos a un destacamento militar, un destacamento de, en este caso, de guerrilleros que se llamó Libres de Jalpa, ¿verdad? Y lo nombraron primero, lo nombró coronel el general Enrique Gorostieta, que le mal llamaban Gorra Prieta, porque siempre traía una gorra prieta, y Enrique Gorostieta nombra coronel a Chema Gutiérrez, y se convierte Chema Gutiérrez en el lugarteniente, en este caso el general Enrique Gorostieta, y empieza pues a guerrear o a tener mucho que ver, en este caso Chema Gutiérrez, con la toma de varios pueblos de la región del Cañón de Juchipila y también de Tlaltenango y parte de Nochistlán,
Chema Gutiérrez nos tomó a sangre y fuego, ¿verdad? En esa época ciega que era la guerra cristera. Y desgraciadamente hubo conflictos, su compadre Ambrosio Romero lo traicionó, Ambrosio Romero se va de gobernista, así le llaman, y se hace presidente municipal. Y Jovita Valdovinos, en su libro, ¿verdad?, que ella tiene por ahí, que se llama Una historia viviente, Jovita Valdovinos, ella nos narra, pues, de que ya cuando Chema Gutiérrez salía de misa, ¿verdad?, llega y platica con unos amigos de él, ¿verdad?, y le preguntan que qué va a hacer. Él se había amnistiado, hubo un receso en la guerra cristera, en la última etapa de la guerra cristera, un receso para que se amnistiaran. Entonces el ejército respetó la amnistía, pero el gobierno quería acabar con todos los revoltosos, ¿verdad?, de la guerra cristera, y empezó a matar uno por uno, ¿verdad? José María salió de misa y se tuvo en la presidencia a platicar con don Teodoro Nieves y el capitán Zapata del octavo regimiento, y el capitán le pregunta: Chema, ¿qué piensas hacer? Y mañana mismo, dice Chema Gutiérrez, salgo a Guadalajara a reunirme con mi familia. Se despidió de ellos bajando la Boca Calle, que es la calle que ahora la conocemos como calle Morelos, ¿verdad? Bueno, más bien es la Hidalgo, la calle Hidalgo, y lo sorprenden y le dieron 11 balazos detrás de la espalda. Él estaba sentado, había una kermés por ahí en un lugar que se llama Las Cuatro Esquinas, donde ahorita están, bueno, disculpen el comercial, las combis que van a rumbo a Santa Juana y a todos estos, donde está una famosa nevería, ¿verdad? Y enfrente está, venden telas, y algunas tiendas ahí se llamaban Las Cuatro Esquinas, y ahí lo ultiman con 11 balazos por la espalda. Y cuenta Jovita Valdovinos que va y le dice a su papá que ella va, y le dice a su papá, él se encuentra en La Joya, su papá agarra, pues se va temprano a Guadalajara junto con su hermano Ramón, porque pensaban que ellos seguían, para matarlos, que ellos seguían, llegan a la casa de José María en Guadalajara, y ahí se quedan hasta los primeros días de septiembre de 1930, y muere, pues, acribillado Chema Gutiérrez. Hay unas historias ahí que podíamos desentrañar, que son un poquito subjetivas, en el caso que dicen que Chema Gutiérrez lo traicionó a Ambrosio Romero, que era su compadre, y quien mandó matar a Chema Gutiérrez, al fin y al cabo, fue su compadre Ambrosio Romero. Estas historias son historias muy recientes, 1926, 1927, son ya del siglo pasado, pero muy recientes, y a veces este tipo de temas como que le echa uno limón a la herida, ¿verdad?, la herida que tanto tiempo ha pasado. Y por cierto, hablando de esto de reconocimientos, fíjense que ya está lista la glorieta, estas famosas glorietas que se han dado por llamar que glorietas de la muerte, ¿verdad?, porque ha habido en algunos lugares algunos accidentes. Afortunadamente, fíjense que aquí en Jalpa la glorieta estuvo bien ubicada, porque no hay mucho tránsito o mucho tráfico por ese lugar, que está a un lado de la universidad, y ya está acabada. Se me hace que, para mi gusto, es la segunda o la tercera que han acabado ya bien, de bien a bien. Nada más están esperando que venga el señor gobernador para inaugurarla, pero ahí hay cuatro nombres que un comité central del gobierno de algunos historiadores del gobierno de Alonso Reyes determinaron. A nosotros, como cronistas, nos mandaron pedir los nombres de personajes ilustres de Jalpa para hacerles un homenaje, ponerlos ahí en una placa. La placa ya está, es de cantera, y aparecen cuatro nombres. El primer nombre es del general Jesús Arechiga Mojarro, el segundo de J. Isabel Robles, el tercero, de quien estamos hablando, de Chema Gutiérrez, y el cuarto, como que no me gustó, es de Jovita Valdovinos, ¿verdad? Pero, pues, como dijo Fidel Castro, la historia me absolverá, ¿verdad? Entonces, Jovita Valdovinos es una persona, es un personaje muy crítico, muy polémico de nuestro pueblo, porque no dejó muy satisfecho a mucha gente de nuestro pueblo. Pero hemos comentado con algunos historiadores y dicen, es que era la guerra, o sea, era la guerra. Dice, crímenes son del tiempo y no de España.
Bueno, yo los dejo en esa reflexión y vamos a un corte comercial y volvemos con más de Ecos del Pasado. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. ¿Tienes planes para viajar? Ya abrió sus puertas Viajes Caxcan en Juchipila. No somos los únicos, pero sí los mejores. Te asesoramos en trámites para visas americanas, boletos de avión y camión, paquetes vacacionales a los principales destinos de México y de todo el mundo, envíos de mensajería, paquetería y medicamentos a Estados Unidos. Y recuerda, Viajes Caxcan te ofrece el mejor servicio, calidad y precio. Reservaciones al teléfono 467-9509-53 o en sus instalaciones en calle Juárez, número 16, rumbo al Jardincito en Juchipila, Zacatecas. Viajes Caxcan en Juchipila. Visítanos. ¿Te gusta el mundo de la moda y la belleza? El Instituto Angelos, incorporado a la CEDUSAC, con número de acuerdo 019-32-CE-120301, te invita a cursar las carreras de corte y confección y alta costura, impartida por las diseñadoras Rosa Marta y María Isabel Velasco Sandoval. Además, estilismo y cosmetología impartidas por la cosmetóloga María de los Ángeles Abelar. Reinscripciones abiertas. Más información en calle Juárez 630B o a los teléfonos 955-2764 y a celular 463-953-6192. Instituto Angelus, donde el glamour y la belleza tienen un lugar. ¿Y tú, ya probaste tortillas de harina El Profe? Si no lo has hecho, tienes que probarlas. Tortillas de harina El Profe, deliciosas, calientitas, ideales para burritos, buñuelos o lo que se te antoje. Búscanos en Facebook como Tortillas El Profe y encuentra deliciosas recetas. Pedidos al celular 467-105-7638. Tortillas de harina El Profe. Tortillas de harina con sabor de hogar. En este regreso a clases, ven a Papelería de Ángel. Encontrarás variedad y surtido en mochilas de marca y artículos escolares al mejor precio. Cuadernos de tus personajes favoritos, lápices de colores, crayolas, tijeras, gomas, calculadoras y complementos didácticos para alumnos. Material para maestros y docentes. El mejor surtido desde preescolar hasta universidad. Lo encontrarás aquí, en Papelería de Ángel. Siempre pensando en tu economía, te espera en calle Madero Norte, número 313, aquí en Jalpa. Papelería de Ángel. Canceles para baño, persianas, pisos, puertas automáticas, iluminación. Eso y más lo realiza Iludec. En diseño arquitectónico y de interiores, somos los mejores. Atendidos por la arquitecta Samantha Melisa López Romo y ubicados en calle Obregón, número 625. Cotizaciones sin ningún compromiso al 463-95-549-60. El arte de la construcción ahora en manos de mujer. Iludec. Yo soy el frutero y pico la sandía. Frutería Nueva. En Frutería Nueva encontrarás una gran extensa variedad en frutas, verduras, quesos, desechables, agua, hielo y abarrotes de la mejor calidad y a los mejores precios. Aprovecha nuestra gran promoción. En la compra de 100 pesos o más, llévate una bolsa de nopalitos totalmente gratis. Visítanos en calle Juárez, número 1214, esquina con Adolfo Villaseñor, aquí en Calpa. Frutería Nueva, te sorprenderás. Super El Empleado le ofrece una gran extensa variedad en productos de abarrotes, perfumería y más, con los mejores precios, las mejores ofertas, recargas para tu celular y también realiza los pagos a servicios como luz y teléfono. Ven y compruébalo. Estamos ubicados en Avenida Juárez, número 539 Centro, en Jalpa, Zacatecas. ¡Hey!
El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que hormamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad, número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Muy bien, pues estamos nuevamente con ustedes y vamos a platicar un poquito acerca de este tema que vamos a tomar todos los jueves, si usted lo permite, y hablar un poquito acerca del movimiento revolucionario en Jalpa, cómo se fueron dando las cosas y cómo fue que todo llegó al este fatídico 6 de septiembre de 1914, cuando es tomado Jalpa por más de 13.000 constitucionalistas. Y vamos a platicar un poquito acerca de todo este tipo de cosas. Muy bien, fíjense que cómo llega la revolución a Jalpa. Antes del 20 de noviembre de 1910, el coronel Manuel F. Santibáñez pasó de Moyagua a Zacatecas con 33 conjurados que dicen pensaba levantarse en armas ese día, el 20 de noviembre. No pasaba de 50 hombres las fuerzas de caballerías que traían conduciendo a los presos a caballo y todo con toda clase de atención y comodidades. Venían presos con ellos el señor Camilo Estrada, padre del licenciado Roque Estrada, el general Enrique Estrada, y don Crispín Robles Villegas, también don Magdaleno Romero y don Gavino y don Sebastián Prieto y otras personas distinguidas. Estos hombres pertenecían al famoso Club Liberal Antonio Rosales Flores, que era un club antirreeleccionista, bueno, que participaban en las votaciones y ganaron, pero ellos se querían levantar antes, se querían levantar en armas. Los apresaron y todos se los llevaron a la cárcel de Santo Domingo. Antes estaba en Santo Domingo la cárcel, y después de ahí se los pasaron hacia lo que fue el Distrito Federal en el Lecumberri, y ahí pasaron algunos tiempos presos. Se dio la decena trágica, la muerte de Francisco I. Madero y Pino Suárez, y después de la decena trágica los sueltan. Y fíjense que un personaje muy importante de la Revolución Mexicana, de aquí de la región, Manuel Ávila, de Tabasco, Zacatecas, también él trata de llegar a Jalpa y dice que toma Jalpa. A Jalpa le tocó conocer a los primeros revolucionarios el día 8 de marzo de 1911, consistentes en 33 hombres mandados por Manuel Ávila, que habían levantado en Tabasco el día 3 del mismo mes, con los humos del alcohol, porque había, decía Manuel Ávila, que porque había sido soldado de García de la Cadena. Esa fecha es rigurosamente exacta porque se grabó en el ánimo del pueblo cuando un vate dijo que dicho día, así dice el vate en un poema, entraron los pronunciados en pelo y muy bien armados, con unos mosquetes viejos y unos sables oxidados. ¿Verdad? Así fue como entraron estos 36 hombres a Jalpa. En la tarde se retiraron llevándose el dinero de las oficinas públicas, y el mismo mes, procedente del cañón de Tlatenango y al frente de más de 200 hombres, venía el famoso Luis Moya, Manuel Caloca, Casimiro Monraz, mejor organizados y pertrechados. Permanecieron dos o tres días aquí en Jalpa, al cabo de los cuales se deciden ir a Calvillo, pero dicen que aquí se concertó el asalto, el primer asalto a Zacatecas, que tuvo lugar el Domingo de Ramos. Porque Zacatecas tuvo dos tomas, esta primera que fue el Domingo de Ramos y la última que fue la más desastrosa. También cuentan que al salir por el Cerro del Santuario, Moya permitió a Monraz darle una toreadita a los federales que se acercaban por el camino de Juchipila. Ese día fue cuando corrió la primera gota de sangre dentro del municipio, y según la musa popular fue el 1 de abril, cuando por la tarde se trabó el primer tiroteo en la mesa de tropeleras, sin que se pudiera apreciar las bajas de uno y de otro bando.
Monraz solo llevaba 40 hombres y con ellos dio prueba de un valor temerario. Pasó el último de sus soldados para el cerro de Nancas, de un caballo de sus asistentes, y dicen que aún habiendo matado su corcel, rodilla en tierra y un asistente a un lado esperándolo, se propuso detener al enemigo mientras sus compañeros avanzaban en retirada. Los federales enterraron los muertos en la noche y según la mañana quedaron pila de chacos quemados. Los chacos son los casquillos, en este caso de los fusiles. Las excavaciones no fueron encontradas, después tal vez haya sido, pero nadie se procuró por ellas. Dicen que en el 56 una persona en la mesa de los coyotes, así le llaman, a un lado del camino real, y a 150 metros de este camino, un labrador hizo un hoyo para hacer un puntal de su jacalito, para montar su jacalito, que le llamaban toritos, y ahí se encontró unos huesos humanos, y exhumaron los cadáveres, y se creyó que eran de esa época. Fíjense nomás qué interesante. Y después de esto, de esta situación, dice que el siguiente día, entre 8 y 9 de la mañana, los federales fuertes en más de 400 hombres a caballería e infantería entraron por diversos rumbos de la ciudad, y los revolucionarios formados y montados desde la ceja de los cerros observaban. Ambas fuerzas estuvieron a la vista más de 2 horas, en que Moya dicen que dicho jefe era un teniente coronel, pero nadie conoció su nombre. Luego vinieron los convenios de Ciudad Juárez, el interinato de la Barrera y la entrada de Francisco y Madero a la presidencia de la República, y volvió a levantarse Ávila contra Madero, siendo secundado por Evaristo Oropeza en el municipio de Nochistlán. Para ambos fueron batidos por las fuerzas leales. En nuestro municipio solo presenció un encuentro de Manuel Ávila con la Federación del Condado de Tenayuca, municipio de Jalpa, sin que los vecinos pudieran apreciar el nombre del jefe federal que batió a Ávila, con quien andaba ya un jalpense conocido como Don Teófilo Valdovinos. En 1913, sacrificado Madero, se levantó en Juchipil el primer día de abril Don Crispín Robles Villegas, aquel hombre que llevaron a la cárcel de Lecumberri en el 1910, que una sola vez estuvo en esta ciudad con el carácter sin hacer depredación. Luego sucedió lo de siempre, que los indisciplinados degeneran en gavillas y aún hasta en salteadores de caminos. Y en julio del mismo año llegó Antonio Piedad con un puñado de forajidos, saqueando comercios y haciendo viajaciones que podían. Así estuvo una segunda vez en que el cura, fíjense, don Juan Ibarra, estando en el santuario, sabedor Piedad que tenía 2 caballos buenos, el padre de Juan Ibarra, se los mandó pedir, el cura se resistió a dárselos. Piedad se fue y el cura bajó a la ciudad, donde dijo que se iba debido a que la perseguirían por no haber entregado los caballos. Mas los moradores estaban también alarmados porque unos cuantos diablos venían y nos nalgueaban y luego nos robaban. Eso decía el pueblo. Llegaban unos, nos nalgueaban y luego ya se iban. Por lo que dijeron al cura que no se fuera, que se iba a constituir una defensa social sin color, solamente para conservar el orden y la paz pública. Así comunicaron al gobierno que se había constituido pidiendo armas y parque. También comunicaron a los jefes revolucionarios más cercanos como Cristín Robles Villegas, J. Tenía Cervantes y Pánfilo Natera, y el gobierno contestó cordialmente, pero se creía que Jalpa era maderista, se creía, por no haber partidarios de la reelección, y los jefes revolucionarios contestaron que cuando pasara por el municipio respetarían vidas y haciendas, dando aviso cuando se necesitara sin tránsito, y hasta dijeron que si de sus fuerzas se desmembraba algún contingente en entrarse al municipio haciendo depredación, lo baterían. Fíjense bien qué interesante, así fue como empezó esta toma, más bien empezó la defensa social con una situación de Antonio Piedad, ¿verdad? Que él venía de Nochistlán, se quiso robar algunos caballos del señor cura. Este no se dejó y empezó a organizarse la defensa social. Muy bien, ya para casi culminar, vamos a ir a un corte comercial y vamos a platicar sobre la vida y obra de este personaje que nos acaba de dejar en este día y que, pues, para la historia de Jalpa va a ser un personaje histórico, que fue el maestro Antonio Luna Sandoval.
Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. ¿Y tú, ya probaste tortillas de harina El Profe? Si no lo has hecho, tienes que probarlas. Tortillas de harina El Profe, deliciosas, calientitas, ideales para burritos, buñuelos o lo que se te antoje. Búscanos en Facebook como Tortillas El Profe y encuentra deliciosas recetas. Pedidos al celular 467-105-7638. Tortillas de harina El Profe. Tortillas de harina con sabor de hogar. En este regreso a clases, ven a Papelería de Ángel. Encontrarás variedad y surtido en mochilas de marca y artículos escolares al mejor precio. Cuadernos de tus personajes favoritos, lápices de colores, crayolas, tijeras, gomas, calculadoras y complementos didácticos para alumnos. Material para maestros y docentes. El mejor surtido desde preescolar hasta universidad. Lo encontrarás aquí, en Papelería de Ángel. Siempre pensando en tu economía, te espera en calle Madero Norte, número 313, aquí en Jalpa. Papelería de Ángel. Persianas, pisos, puertas automáticas, iluminación. Eso y más lo realiza Iludec. En diseño arquitectónico y de interiores, somos los mejores. Atendidos por la arquitecta Samantha Melisa López Romo y ubicados en calle Obregón, número 625. Cotizaciones sin ningún compromiso al 463-95-52304. El arte de la construcción ahora en manos de mujer. Iludec. Carrillo. ¿Se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de Mayo, número 403, en Jalpa, Zacatecas. Y en Tabasco, en calle Gómez Farías, número 58, Centro. Contamos con dos salas de velación en Jalpa. Amplia experiencia en cremación y embalsamado. Servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llávenos a los teléfonos 955-2061 en Jalpa y en Tabasco 957-0546. Funeraria Carrillo. Carrillo. En Frutería Nueva encontrarás una gran extensa variedad en frutas, verduras, quesos, desechables, agua, hielo y abarrotes de la mejor calidad y a los mejores precios. Aprovecha nuestra gran promoción. En la compra de 100 pesos o más, llévate una bolsa de nopalitos totalmente gratis. Visítanos en calle Juárez, número 1214, esquina con Adolfo Villaseñor, aquí en Calpa. Frutería Nueva, te sorprenderás. Super, el empleado, le ofrece una gran extensa variedad en productos de abarrotes, perfumería y más, con los mejores precios. Las mejores ofertas, recargas para tu celular y también realiza los pagos a servicios como luz y teléfono. Ven y compruébalo. Estamos ubicados en Avenida Juárez, número 539, Centro, en Jalpa, Zacatecas. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Pues honor a quien honor merece, y hoy vamos a hablar un poquito acerca del maestro Antonio Luna Sandoval, ¿verdad? Quien estuvo director de la secundaria federal por mucho tiempo. Y este personaje que hoy nos evoca, por los que lo conocimos, nuestro respeto para él, ¿verdad?
Sandoval Luna, Antonio Sandoval Luna, quien fue un maestro, muy de esos maestros que ya no hay de esos de esa generación que se perdió hace algún tiempo, y que era de esos maestros pujantes. A él le tocó la organización de todo lo que fue la secundaria federal, desde los primeros maestros, los intendentes. Un servidor llegó aquí a Jalpa a la edad de los 11 años y llegamos un poquito fuera del contexto escolar. Llegamos ya por finales de septiembre, a principios de octubre. Ya no pudimos entrar a la Escuela Secundaria Federal, pero había una escuela, que esa escuela casi nadie se ha acordado de ella, era la Escuela Secundaria para Trabajadores. Y esa secundaria para trabajadores estaba ahí precisamente en la secundaria Valentín Gómez Faría, y era organizada por el maestro Antonio Luna, a Sandoval Luna, y algunos maestros que trabajaban en la secundaria en la mañana, no eran nuestros maestros en la secundaria en la tarde. Me acordaré, por ejemplo, de Magdaleno Montes, de la maestra Meggy de inglés, del maestro Camacu, que también ya está en el cielo, el maestro de matemáticas, el maestro Chema de español, y muchos más, ¿verdad?, que fueron nuestros maestros. Yo estuve, fíjense, yo fui compañero del señor Terrones, que era el famoso cartero del pueblo. Fui compañero también de otro señor, ahorita no recuerdo el nombre, pero de varias gentes ya mayores. Yo era ahí la mascota, yo tenía pocos años de edad y era la mascota de ahí. Pero nos integramos, pues, y después ya en el tercer año nos fuimos a la secundaria, fuimos la tercera generación, y de muy grata memoria el maestro Antonio Sandoval Luna, de grata memoria, porque pues él es juchipilense, él nació en Juchipila, Zacatecas, pero yo pienso que se enamoró tanto del pueblo de Jalpa que aquí hizo su vida. Y en el, pues él estuvo trabajando en lo que fue también allá para el lado de Ébano, San Luis Potosí, también estuvo en la Huasteca Hidalguense. Y por cierto, cuando nos ponemos a platicar junto con él, nos decía paisanitos, porque nosotros éramos, bueno, yo soy oriundo del estado de Hidalgo, aunque mis padres son zacatecanos, yo nací en Tepatepec, Hidalgo, y nos decíamos que paisanitos, porque él estuvo un tiempo por la Huasteca Hidalguense y Potosina, allá en Ébano, San Luis Potosí. Y son de gratos recuerdos, pues, y a él le tocó una suerte extraordinaria. Platicábamos así como en vacilada, que le fue bien cuando se vino don Pedro de León, ¿verdad?, a ser presidente sustituto aquí a Zacatecas, y él Pedro de León era diputado federal, era otro Pedro de León. Mojarro, ese anda en la cuestión de Sinam, ¿verdad? No era otro Pedro de León. Y don Pedro de León se vino a sustituir, me acuerdo que era a Genaro Borrego, porque Genaro Borrego quiso lanzarse para senador de la República, y Pedro de León era diputado federal, y su sustituto era el maestro Antonio Luna, y se fue a cubrir los 6 meses, y en pláticas decía que él, todo el dinero que no había ganado de maestro lo ganó en 6 meses ahí como diputado federal, ¿verdad? Muy buen punto, porque luego su dinero él no lo malgastó. Fíjese que él se dedicó a la compra de borregos, y en un ranchito que está rumbo a Teocaltichillo, me da un ranchito muy histórico porque es un ranchito muy antiguo, el Telapache, ahí hizo él todo su trabajo. Sus hijos, algunos ex del Antonio Narro, ¿verdad?, agraristas, pues ingenieros agraristas, pues agraristas, ellos le ayudaron mucho a sembrar a su papá ahí en esas tierras del Telapache, y siempre andaba trabajando, siempre andaba en el tractor, andaba con sus borregas, era un hombre muy productivo. Desgraciadamente, esta enfermedad que está acabando a mucha gente, que es el cáncer, esta enfermedad silenciosa que es el cáncer, pues se ha terminado con él. Ayer supimos la noticia, ¿verdad?, y hoy todavía está siendo velado en una famosa funeraria ahí por la calle Obregón. Mañana se le va a hacer un homenaje póstumo a las 8:30 de la mañana en lo que es la secundaria federal Valentín Gómez Farías, y a las 10 de la mañana va a ser su misa, su última misa en San Antonio.
Así que a todos los exalumnos, a todos nuestros compañeros que estuvimos en la Valentín Gómez Farías y que recuerden al maestro Antonio Sandoval Luna, pues los esperamos. Este es el último recuerdo, desgraciadamente se nos adelantó. Ojalá, como dijo nuestro compañero y amigo, el licenciado Llamas, ojalá y le hayamos hecho un homenaje en vida. Me da por eso. Si ahorita tenemos a alguien que es importante en nuestra vida o en la vida política de nuestro país o de nuestro pueblo, pues hay que hacerle un homenaje en vida, ya en muerte, ¿para qué, verdad? En vida, hermano, en vida. Entonces, pues hoy nos despedimos con este programa, con el recuerdo pues del maestro Antonio Sandoval Luna, que fue nuestro maestro, era maestro de español y también era director de la secundaria Valentín Gómez Faría, donde él dedicó toda su vida, gran parte de su vida profesional. Y nos despedimos pues con una canción de estos señores, los folcloristas, que se llama Tierra Mestiza. Nos vemos el próximo jueves. Este día ya cumplimos el objetivo de hacer un viaje por el pasado de nuestra historia. El próximo jueves emprenderemos otra vez el viaje a Ecos del Pasado.